Estamos muy buenos días, estamos transmitiendo completamente en vivo, hoy es 18 de junio del 2021, son las 11.21 de la mañana y bueno, vamos a continuar con este catecismo que estamos viendo que es basado en un libro de un sacerdote del Padre José de Arp y que es un catecismo que considero muy interesante, muy útil como hemos dicho. Para catequistas y para personas eh, que quieran acrecentar su fe en Dios. Vamos a comenzar, como siempre, invocando al Espíritu Santo, pidiendo al Espíritu de Dios que nos dé discernimiento, que nos dé fuerzas ante las situaciones personales, familiares y humanas que nos suelen pasar, ¿verdad? Para que el Señor nos anime a seguir adelante. Y vamos a invocar al Espíritu Santo. Te invito a que reces con un servidor, <coughs> perdón, y decimos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Ven, bueno, pues les agradezco mucho a las personas que se van integrando a este pues, breve, breve tema. Como siempre, hablaremos solamente un momentito, unos 20 minutos más o menos, acerca de este catecismo. Y bueno, hoy vamos a analizar lo que es el tema correspondiente al fin y propiedades intrínsecas de la Iglesia. Así lo menciona el Padre hoy, 18 de junio. Vamos a analizar la 271. La pregunta 271 nos dice: ¿Para qué fundó Jesucristo la Iglesia? Y dice aquí el padre contesta, Jesucristo fundó la iglesia para que por ella todos los hombres fuesen guiados a la eterna bienaventuranza. Bueno, como hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Jesucristo funda la iglesia, la iglesia verdadera, la iglesia católica, y precisamente le confiere a San Pedro esa, vaya, esa situación. De ser la cabeza visible de la iglesia, como está hasta ahorita el Papa actual, el Papa Francisco. Ahora vean qué interesante como dice, por qué Jesucristo quiso fundar una iglesia. Como mencionábamos el otro día, podríamos pensar: bueno, pues es que lo que pasa es que no sería necesario, a lo mejor, como piensan muchas personas, no sería necesario una iglesia propiamente física, sino que pues yo me puedo comunicar con Dios. De hecho, la palabra me dice precisamente que cuando quiera hablar con Dios. Nos dice Jesucristo, nos encerremos en nuestro cuarto y platiquemos con Él, que el velo secreto nos recompensará y hablará con nosotros. Pero aquí no se refiere a eso, aquí se refiere a algo que es muy importante, el por qué Jesucristo quiere que estemos dentro de nuestra iglesia, también del aspecto físico, o sea, ir de manera presencial a la iglesia, bueno, ya se entiende por la pandemia, pero ir de manera presencial. Porque Jesucristo quiere que seamos uno solo. En una parte de la palabra nos dice muy claro un solo Dios, un solo Señor, un solo pastor, una sola fe. Quiere que estemos unidos todos, que seamos una comunidad. Por eso ciertamente nosotros cuando estamos en nuestra casa pues podemos rezar, pero necesitamos ser parte de una comunidad. Necesitamos reunirnos en torno al altar, a la Santa Misa sobre todo, y también en torno a nuestras actividades, a los sacramentos. A vivir precisamente como comunidad. Y aquí en la 272 nos dice el Padre: ¿de qué manera tiene la iglesia que llevar a los hombres a a la eterna bienaventuranza la bienaventuranza pues es la salvación eterna y dice la iglesia de enseñar a los hombres la verdadera fe y los mandamientos de dios ese es un punto verdad a veces sobre todo en la actualidad hay gente que se molesta porque que por qué habla de tal cosa la iglesia o por qué habla de tal situación en la actualidad porque la iglesia no permite tal cosa es retrógrada empiezan a decir no es que la iglesia se fundamenta precisamente en la palabra de dios y si la palabra de dios dice que algo no está bien, pues no está bien, aunque el mundo cambie los conceptos, aunque el mundo cambie las situaciones. ¿Por qué? Porque hay una parte de la palabra que nos dice muy claramente, Jesucristo dice, la, todo pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la palabra de Dios, aunque el mundo cambie, aunque hoy diga el mundo, hoy puede decir, yo puedo tener esto acá, es de color negro, pero el mundo luego empieza a decir, no sabes qué, no es color negro, es color Verde, ok, lo estás viendo mal, es color verde. No, lo que es, es y lo que no es, pues simple y sencillamente no podemos cambiar la situación. Lo mismo ocurre en la actualidad con tantas cosas, con tantas ideas, con tantas situaciones que se dan actualmente, donde la única situación, pues, es apegarnos a lo que dice Cristo. Ahora, si yo no quiero seguir los lineamientos de Cristo, hay una máxima que Dios ha hecho. ¿Cuál es esa máxima? La libertad pero toda libertad pues ejerce responsabilidad y si no tengo libertad pues entonces puedo caer en algún problema porque puedo irme al libertinaje puedo irme y como toda toda acción tiene consecuencias verdad tanto en el aspecto humano como en el aspecto espiritual por eso aquí nos dice entonces que la iglesia viene a enseñar a los hombres la verdadera fe y los mandamientos de dios luego nos dice ha de ofrecer por ello el santo sacrificio de la misa y administrar los santos sacramentos. Es decir, la iglesia, esa es una de las más importantes de sus funciones, que es que realice la Santa Misa. Que realice esa Santa Misa como lo mismo, como Jesucristo lo dijo, como un memorial, como un recuerdo de ese momento. Pero más que un recuerdo, vean, es mucho más que un recuerdo, porque yo puedo recordar a través de una foto. Por ejemplo, aquí tengo una foto de mi mamá. Pues yo puedo recordar a través de esta foto a mi mamá, pero no, no puedo eh, evidenciarla o no puedo traerla acá, ¿verdad? Pero sí me sirve como recuerdo. Pero en el caso de la Santa Misa, aunque se usa el término memorial, es una acción. Real, actual de gracias. ¿Por qué? Porque en el momento de la consagración, en el momento en que ese pedacito de pan, que es un pan como cualquiera, un pedazo de pan como existió desde la última cena, pero en el momento en que hace la consagración el sacerdote, en ese momento se está convirtiendo en el cuerpo de Cristo. Y ya hemos hablado mucho acerca de esto. Ya les he invitado a que vean en el canal de Supercatólico TV o en cualquier otro canal las investigaciones del doctor Ricardo Castañón acerca de los milagros eucarísticos. Pero no debería de ser necesario porque basta, si yo creo en Jesucristo, basta con ver la cita bíblica que nos dice este, donde dice Jesús, dice... Este es mi cuerpo, este es mi sangre. Entonces, con eso es suficiente de creer. ¿Y por qué? Porque él puede hacer todas las cosas. Para eh, la cuestión humana, para nuestra mente limitada, nos puede hacer eh, pensar que no entender muy bien por qué, cómo, cómo se hace esto. Pero aquí lo importante es tener fe y saber y como te digo los milagros eucarísticos han servido para que la ciencia demuestre que ese es el que allí está el cuerpo de Cristo que está Jesucristo realmente presente en su cuerpo su alma su sangre y su divinidad luego nos dice para qué también pues la Iglesia ha de guiarnos y gobernarlos Gobernarlos en qué aspecto, no un gobierno no un gobierno así como que fuera un gobierno humano, que un gobierno que sea opresor, etcétera. No, un gobierno en cuanto a la potestad, en cuanto al aspecto espiritual, más que un gobierno como una sumisión, un gobierno que se dedique a buscar el bien común. De hecho, así deberían de ser los gobiernos de todo el mundo. Estoy hablando en el aspecto humano. Un gobernante debe de buscar el bien común, no el bien de su partido, no el bien eh, propio, no el bien de, algunas, de algunos grupos de, de lo que es la sociedad, sino el bien común. Pues la iglesia busca el bien común, pero busca el bien común de todos, ¿verdad? De todos los miembros de la iglesia e incluso de los que no son los miembros de la iglesia. ¿Y cómo es esto? Si te, te has fijado en la Santa Misa, a veces en las peticiones dice, por todos los, los que creen en Cristo, o dice, por toda la humanidad, ¿sí? O sea, no va a decir, o casi no dice, por pudiera ser que en alguno aparezca si era por allá, pero casi no dice por el grupo de católicos que están, que solamente por los católicos. No, la Iglesia por eso es católica, es universal y no solamente pide por los propios, por nosotros mismos, los católicos, sino pide por todo el mundo. Pide por la conversión eh, de los políticos, la conversión de todos nosotros como pecadores, de toda la humanidad. Entonces vean qué interesante que la Iglesia está aquí, la Iglesia católica, la Iglesia de Cristo está aquí para pedir por todos. Porque todos somos hermanos en Cristo, todos. Hasta aquella persona que, que no cree en Dios también es un hijo de Dios, también es una persona que puede, si después acepta a Dios como su salvador, a Jesucristo como su salvador, pues puede alcanzar también todo lo que tenemos. Y, y como decía San Pablo, San Pablo decía: No, pues este, yo le voy a, claro, decía con otras palabras, decía: Yo le voy a echar gana, no va a ser que me quede atrás en la carrera. Entonces, no porque seamos católicos vamos a decir, ah, bueno, ya lo hicimos, nos vamos a salvar. Pues no, solamente Dios nos conoce en nuestro corazón, en nuestra intención, y Él sabrá, pero estamos en esta lucha, es que seguir, hay que seguir luchando, hay que seguir buscando, y como mencionamos acá, la iglesia es la que nos va guiando en este procedimiento. Dice, por la iglesia se entiende aquí únicamente los jefes de la iglesia, es decir, el Papa y los obispos como sucesores de los apóstoles a estos, dijo Jesucristo. ¿Qué dijo en la bíblicamente que dijo? Dijo, a mí se me ha dado toda potestad en el cielo, en la tierra, y pues a ah. Eh, a instruir a todas las naciones, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándole a observar todas las cosas que yo les he mandado. Aquí está en el Evangelio de San Mateo. Entonces vean cómo ahí Jesucristo está mandando a los apóstoles. Está mandando a los apóstoles a que lleguen a evangelizar, a que vayan a todas las naciones, a que prediquen el evangelio, el evangelio de Jesucristo. Pero va más allá, no solamente, porque alguien puede decir, ah, bueno, pues fue a los apóstoles, entonces es para los sacerdotes, las religiosas. Bueno, esa es su su labor. Sí, efectivamente es su labor. Pero tú y yo, cada uno de nosotros que estamos bautizados, acuérdense que nos nombramos o es nombrado, somos eh, sacerdotes, profetas y reyes. Esto quiere decir la parte profética: es que nosotros tenemos que anunciar y denunciar. Tenemos que anunciar el evangelio, tenemos que también denunciar las injusticias. Pero en el caso de lo que estamos viendo ahorita, anunciar el evangelio, como aquí lo dijo nuestro Señor Jesucristo, de que hay que ir y e instruir a todas las naciones. ¿Verdad? Hay una frase. Muy interesante de un sacerdote que ya ha fallecido, que dice católico ignorante, futuro protestante. Entonces, si nosotros agarramos y no nos preparamos, no nos capacitamos, no llevamos el mensaje hacia los demás, pues algo sería, eh, algo sería muy terrible. Hay una canción de Martín Valverde, cantante católico, que se basa precisamente en lo que es eh, las cartas de San Pablo y dice: ay de mí si no evangelizo sí hay de mí claro porque hay de mí si conociendo la palabra si conociendo quién es jesucristo si conociendo que estoy en la iglesia verdadera yo callo no digo nada no evangelizo a lo mejor evangelizo de una forma yo puedo evangelizar de una forma tú puedes evangelizar de otra forma pero al final de cuentas eso es lo que tenemos que hacer llevar el mensaje de dios hacia los demás como aquí no lo está presentando precisamente la palabra y vamos a continuar viendo el siguiente la siguiente mensaje que dice hacer esto es decir ofrecer el santo sacrificio en Memoria mía. Recordamos aquí la máxima, una de las cosas más importantes de la iglesia, que es la celebración de la Santa Misa. Y si no hubiera sacerdote, pues no puede haber celebración. Entonces ahí volvemos a decir lo que manejamos ayer: la importancia de pedir por los sacerdotes. Luego nos dice recibir el Espíritu Santo, quedan perdonados los pecados, aquellos quienes los perdonarás y quedarás retenidos a los que los retuviera. Aquí, pues, hace alusión, lógicamente, a lo que es el sacramento de la confesión. Qué interesante, son solamente algunas ideas de las cosas de todo lo que realiza la iglesia en beneficio de nosotros. Lo dice todo lo que atáis sobre la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatáis sobre la tierra será desatado en el cielo. Es decir, todo lo que los sacramentos, lo que la iglesia nos vaya presentando, se vaya desarrollando al quedar a establecido como nos dice su, este, je, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio pues entonces también va a quedar eh, eh, asentado allá arriba verdad cuando nos por ejemplo hacemos el sacramento del matrimonio en el caso del matrimonio por ejemplo en concreto cuando se realiza aquí el sacramento entre las dos personas entre el hombre y la mujer que hacen su consagración a Dios que reciben este sacramento del matrimonio en donde con este sacramento que es muy importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque tristemente cada día son menos los matrimonios. Aquí estaba viendo una encuesta, o mejor dicho, una serie de datos en esta diócesis y no es exclusivo, sino que muchas diócesis son así, de que cada año baja el número de matrimonios por la iglesia. Y eso es algo muy triste, es algo muy eh, lamentable. ¿Por qué? Porque eso quiere decir entonces que ya para la, la gente que se casa solamente por los civil no le interesa estar en unión o estar como Dios quiere que estemos, ¿verdad? A través del sacramento. Y aquí precisamente en esa palabra, pues se hace énfasis también en lo que es el sacramento del matrimonio, cuando dice todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. En el caso del sacramento del matrimonio, pues cuando se hace este sacramento, pues queda también, por así decirlo, en un término más coloquial, queda registrado también, así como hacen su registro acá, ¿verdad? En lo que es el libro de la, de, la, de la parroquia donde aparece el testigo y todos los que los dos que se casa, los que se casaron etcétera pues hagan de cuenta que allá arriba también hay un libro y hay un libro que atestifica o donde hace constancia de que se recibió ese sacramento, lo mismo en la confesión, lo mismo en la comunión, lo mismo en la vivencia sacramental, lo mismo en el orden sacerdotal también, cuando este pues eh, se nombre un nuevo sacerdote, un obispo, un cardenal, etcétera, pues es precisamente lo que estamos mencionando, que lo que se va a lograr precisamente es que lo que se haga acá también va a ser registrado o conocido en el cielo. Bueno, vean qué interesante lo que estamos viendo ahora. Les agradezco mucho este momento, ¿verdad? Hay seis personas conectadas que tengan un excelente día y vamos a terminar con la última pregunta, con las dos últimas preguntas y con eso terminamos el día de hoy. El 273 nos dice cuántos poderes dio. Pues Jesucristo a su iglesia, dice Jesucristo, a su iglesia dio tres poderes a saber, el magisterio o poder de enseñar o predicar su doctrina. Es decir, a la iglesia le dijo, tú eres la encargada de predicar. El sacerdocio o poder administrar los sacramentos, sí, porque los sacramentos son administrados por la iglesia y por los sacerdotes. Todo esto ya vimos que bíblicamente está establecido por Jesucristo. Y el tercero, el cargo pastoral para guiar y gobernar a los fieles. Ya dijimos el tipo de gobierno que se refiere a encaminar, a llevar a los fieles hacia Dios. Luego dice estos tres poderes por medio de los cuales la iglesia va a guiar a los hombres a la eterna bienaventuranza se lo confió Jesucristo exclusivamente a su iglesia, por lo que solamente ella puede llevar a los hombres a la felicidad et eterna. ¿Por qué? Porque Jesucristo, repito, fundó a la iglesia católica y lo dejó a Pedro. Y la última dice, ¿qué hizo Jesucristo para que la iglesia desempeñara siempre bien estos tres poderes? Pues para que la iglesia desempeñara siempre bien estos tres poderes, Jesucristo les envió al Espíritu Santo. Aquí está la razón de la fuerza de la iglesia. Aquí está la razón de la fuerza de nuestra fe. Precisamente que Jesucristo dijo, me voy porque viene el Espíritu Santo a hacer cosas grandes y va a estar con ustedes todo el tiempo. Precisamente nosotros, acuérdate, cuando estamos en gracia, somos templos del Espíritu Santo y por lo tanto tenemos que luchar en nuestra vida tanto para estar bien en el aspecto físico como, o tratar de estar bien en el aspecto físico como en el aspecto espiritual, que nos va a llevar hacia la salvación, hacia nuestro fin último que es la vida eterna. Que el Señor te bendiga y te agradezco. Que nos hayas escuchado en este momento. Ojalá si te gustó lo compartas para los demás, para gloria a Dios. Y como todos los días nos vemos a las 11 de la mañana, más o menos a veces nos atrasamos un poquito analizando este catecismo del Padre José de Arbe. Nos vemos. Bendiciones. Que tengas un excelente día. Gracias por tu tiempo.